este ese pibe. Bambi, ¿no te acordás? Mejor lo acompaño al Bambi a la puerta, ¿no? Porque sí, así... Toma, Bambi. Bueno, yo llamo, ¿eh? Listo, quedamos así. Listo. Chao, vieje. Aguante, ¿eh? ¿Cómo era lo de Roque Narvaja? ¿Era simpático? Sentate ahí. ¿A qué hora llegaste vos, Alejo? ¿Cómo? ¿No te dije? ¿A qué hora llegaste? A las 8, mamá, ya llegué. ¿Y las valijas dónde están? Oye, ¿cómo? Alejo, ese tipo está convencido. Emma, le creo que ayer lo vio en la puerta. Por favor, ¿me explicas las cosas como son, por favor? ¿A qué hora llegaste? ¿Lo viste este tipo vos o no lo viste? ¿Pero cómo? ¿A dónde? Me pone nerviosa. No, explícale. Dame. Tu madre es de que está embarazada. No fumé. Vos no te metas. Contestame a mí. ¿A qué hora llegaste? A las 5 llegué, mamá. ¿Querés hablar? Llegué a las 5 y lo vi a este tipo y estuve hablando con él. ¿Y por qué no lo dijiste nada? Porque les quería dar una sorpresa y no me salió. Porque yo vine re contento acá y dije, bueno, llega Alejo. Hace 2 meses que no nos veíamos. Le quise dar una sorpresa, quise ver la cara que ponían y no pude. Bueno, no te enojes también, ¿viste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Porque vine acá y me encontré con este tipo en la puerta. No había nadie, me fui a buscarlo a Seba. ¿Qué iba a hacer? Que tenía que hacer tiempo. ¿Pero por qué no nos dijiste esto antes? ¿A Seba? Sí, a Seba, lo conoces, es un tipo... Ay, bueno, está bien, no te hagas el vivo. Lo digo, ¿cómo se puso Seba? ¿Contento? ¿Qué? ¿Se emocionó? No, emocionó. Bueno, digo, pregunto. Se alegró, sí. Sí. Se alegró. ¿Yo me voy? No te vas. Te quedás acá. No estuvimos ni 5 minutos juntos. Bueno, desde pero que yo llegaste. Quedé con los chicos que me tenían que encontrar y no, Alejo, te vas a quedar acá y me vas a contestar. No, mejor lo dejes ir con los chicos. ¿A mira dónde? Cómo está. Que se vaya con claro, los chicos. Claro, si voy a tomar algo y listo. Voy. Estoy 5 minutos con los chicos. Después vamos y hablamos lo que quieras. Sí, vamos a hablar. Sí, todo vamos a hablar. Listo. Después yo vengo, ¿ok? Escúchame. Por lo de las valijas no me dio ninguna explicación. No, eso no es lo peor, Roxy. Está mintiendo como un perro. Escúchame, no estuvo con Sebas. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué no? Porque a esa hora Sebas estaba acá con Valeria y conmigo. Ay, no te puedo creer. No, deja, atendé el teléfono. Mira qué buena idea. Cualquier excusa es buena para te los tiro de nuevo al inodoro, ¿eh? Hola. Ay, hola, Pani. Hola, mi vida. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, ¿cómo le cayó lo de Alejo? Bien, bien. Me encantó, tenía ganas de verlo, qué sé yo, lo extrañaba muchísimo, bien. Pero qué sorpresa, ¿no? Sí, bueno, pero él acostumbra a hacer estas cosas. Y es una cosa, ¿Valeria cómo lo tomó? ¿Valeria? ¿Cómo lo tomó Valeria? No entiendo. No, digo que haya llegado así, sorpresivamente y además con la... ¿no? Con la... Bien. ¿Por qué me pregunta esto, Pani? No, por nada, nada más. ¿Sabe dónde fue Alejo? ¿Por dónde anda? ¿Dónde está? ¿Sabe algo? Ahora no sé, fue con los chicos. Supongo que habrá ido al bar de Benito, no sé, ¿por? Bueno, yo la voy a dejar ahora porque tengo que seguir trabajando. ¿Comió? Sí, comí, mi amor. Ay, comí. Viste cómo te cuida él. Bueno, un besito, Pani. Qué pedazo. ¿Cómo no le dijo nada a la madre? Yo sabía, o sea, que yo me lo imaginaba. Vení, te digo, papá, vení. ¿Qué? No le dijo nada a lo de Karen, a la madre. Eso lo voy a ahorcar, ¿viste? Me tiene cansado como está la madre en esa situación. Con lo bien que me cae. Karen es una chica divina, ¿viste? No tiene un derecho a hacer esto. Sharon. Sí, ya sé que es Sharon, ya sé. ¿Eh? No, vení, mi amor. Anda a buscar el mate, se me ocurre. Anda, tráete el mate. Vení. ¿Qué más? Vení, Sharon, vení, mi amor. Vení, pobrecita. Mi amor, mate. Mate, te voy a enseñar. Vení. Mate, hierba, mate. Escuchame una cosa. Mate. Si viene Alejo, a vos te digo, lo encerrás y que no se mueva. Lo del mate, le digo. Mate, hierba, todo. Mira, pobrecito. Bueno, mi amor, bueno. Chao. Cuídate, ¿eh? Ya sabes, ¿eh? Bye. Mate. Yo a este tipo le voy a tener que decir que se vaya. ¿Sí? Está todo bien. ¿Qué es eso, Jorge? Se me trabó un papelito. Pero mira, fíjate. ¿A vos te parece que un negocio
¿Un negocio puede andar así? No, mira, mira lo que tengo que pagar, Tucho, ahora en estos días. Menito, hace media hora que quiero contar lo de la mina esta, de la inspectora, y no me da bola, viejo. Me está sacando boleta. ¿Qué me va a mostrar? ¿La historia del boliche? Está bien, está bien, está bien. No, pero perdóname, perdóname. Bueno. ¿Sabes qué pasa? Sí. Estoy nuevo en esto, estoy medio loco. Que... vamos, empecemos de vuelta, rebobinamos. ¿Vos qué me decías? No, ¿qué? No rebobino, sigo de la... La inspectora. Sí, la inspectora esta. Es una turra que me quiere invitar a tomar un café, que me hace un café, que... Quería tomar yo un café con mi inspectora, ¿vos te parece? Pero a vos te gusta. No, ¿qué me va a gustar? ¿Cómo va a gustar una mina que está todo el día? Cuídese acá, acomódese la corbata. Mira, yo hace 18 años que estoy en la empresa, Benito. ¿Me entendés lo que te digo? Pará un poquito. ¿A vos te gusta esa mina? Pero Tucho, otra vez la borran al trigo. No me gusta. Está todo el día ahí, como que cuide su trabajo. Me trata como si fuera una criatura. Pero, ¿si no vas a ir a tomar café? No, ¿qué voy a tomar café? No te estoy diciendo que no quiero ir a tomar café. Pase lo que pase, no voy a ir a tomar café. ¿Qué dice? Esto, ¿qué hace? Decirle un fernecito. No, lo vino Alejo. ¿Alejo? Sí. Norteamérica, Alejo. Norteamérica va a estar, ya vino, va a estar ahora otra vez, se vuelve de la patada que le voy a dar. Si lo ven Alejo, díganle que lo estoy buscando. Que mi papá, mi padre, trabajaba en alta tensión. Cantaba, era cantante. ¡Hola, mi amor! Perdón. ¿Qué hace? Perdón, perdón. Vení un segundito. ¿Eh? ¿Quién es esta mina? No le hables castellano, por ¿quién es esta mina, Darío? Sharon. ¿Quién es? La novia de Alejo, y está saliendo. Yeah, yeah. ¿Eh? ¿Hacer la novia de Alejo? ¿Quién es? Ella la está saliendo con Alejo. Está, está... ¿Alejo? ¿Eh? ¿Y Valeria? No sé, estará en la casa, un chajarí, no sé. Déjate de joder, ¿y Valeria? Y no sé, yo aquí sé Valeria. No, una amiga de esa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace? 17:50. Gasolero.